Bienvenidos chicos y chicas de YouTube a un nuevo directo de Rayman Legends. Continuamos donde lo dejamos en el séptimo capítulo, séptimo directo. Antes de meternos en la fase de cómo estresar a tu dragón, veis aquí que está la puerta bloqueada porque nos hacen falta 60 criaturas estas que rescatamos, que no me acuerdo ahora del nombre. Con las 10 del siguiente cuadro deberíamos completar esas 60 si los encontramos todos, para rescatar a la princesa, pero esta princesa vikinga con un poco demoníaca, ¿no? Demonia, o como estáis viendo ahí arriba, ¿no? Me han encerrado tras esta puerta. Ayúdame, por favor, vamos a intentar ello, ¿no? Antes vamos a visitar la galería de héroes, porque parece que tenemos un nuevo héroe desbloqueado. ¿Qué es este? Bueno, tenemos al Diminu Globo, como ya sabéis, y a Rybox. Es un Rayman, pero del color de los que vamos a rescatar. Yo creo que lo vamos a usar, porque no tenía idea de que lo teníamos desbloqueado. Pero ya que lo tenemos, vamos a usarlo, ya que en el cuadro aparece esa imagen, ¿no? Vamos a la galería principal, de nuevo. Como veis, los... No sé si hay nuevos retos semanales. Está conectando. Y sí, sí que las hay. Hay nuevos retillos semanales, parece ser. Reto diario. Vamos a mirar de qué se trata, como siempre. Echar un vistacillo antes de empezar el cuadro. Tierra de los muertos. Ve a toda velocidad. Ah, lo hemos hecho... Vamos a probarlo, ¿no? 150 metros tan rápido como puedas. Va. Ah, me he frenado. Bueno, lo hemos hecho en una de bronce. Yo creo que podemos ir más rápido. Vamos a salir a ver en cuánto está la plata. En 23. Vamos a probar, porque es que me atascaba ahí. Yo creo que lo puedo hacer un poquito más rápido. Ahí me he vuelto a atascar. Lento incluso, ¿no? Bueno, he mejorado algo, me parece, ¿eh? Una pizquilla he mejorado, pero es que me he atascado ahí. Creo que lo puedo hacer un poquito más rápido. Vamos a probar otra vez. Es que no sé por qué aquí no reboto bien. No sé si es porque no reboto bien. Pero es que la segunda lo pierdo al rebotar ahí. Bueno, aquí he perdido el segundo. No. Tengo problemas al rebotar contra la pared. Voy a probar una vez más, si no lo dejo. Tampoco voy a matar. Es como que hay un problema ahí. Bueno, es igual. Vamos a salir del nivel. Tengo que ver cómo lo hace otra gente. Me conformo con el bronce de momento. Aunque lo suyo es ir a plata como mínimo. Pero bueno. Vamos a probar el reto semanal. Que tampoco hemos hecho nada. Y este es ve tan lejos también como puedas. Es el mismo, ¿no? Es el mismo también. He puesto el mismo reto para los dos. O muy parecido. Porque no es el mismo recorrido. Sabía yo eso como era. No, era por abajo. Ah, me quemó. Ah, vale, que esto es un sin fondo. Pues sin fondo, yo creo que lo podemos hacer un poquito más, ¿eh?
No llegar hasta la meta es ir todo lo lejos que puedas. Y aquí yo puedo ir bastante lejos, ¿eh? Puedo tener buena visión. Vale, antes lo digo y antes me caigo al pozo. No, pero se puede hacer. ¿En cuánto está yendo más lejos? Yo, la gente como mínimo llega a 375. Buah, tengo que llegar al mínimo, ¿no? Si no, no me dan ni copa. Yo creo que sí lo voy a hacer llegar al mínimo. Vamos. Vamos al mínimo. Vale, a partir de aquí se empieza a complicar un poco. No, me caigo. Ah, bueno, 455. No está mal. Eso será bronce. Bronce, ahí, ahí. Bueno, vámonos ya que sí a la galería principal. Vamos a hacer la misión de hoy, que al final no hacemos cómo expresar el dragón. Y veis que llevo al Rayman con el traje de... Bueno, no, en realidad no, sería el traje verde más que este. Me voy a ir otra vez a la galería de héroes. Es que como hay tantos personajes me confundo un huevo. Es que no quiero usar así el Globax, es muy feo. Pero Rayman clásico. Porque de los que tengo desbloqueados no me gusta ninguno. Vamos ahora sí a la galería principal. Vamos. Ahora sí que sigamos al lío. Y adentro, ¿cómo estresar a tu dragón? A ver, que no me deje nada. Por ahí no puedo pasar. No te quemes. Bien. Controlando la situación para saber qué es lo que tengo hacia los lados. No puedo ir por ahí, voy. Me mataría. Vale, volvemos a tener la ayuda de nuestro coleguilla. Levántame el obstáculo. Eso es. Vale, no podemos ir por aquí. Ni hay nada por aquí. No, así que no. Pues para ir para derecha y izquierda, claro, tiene pinchos, hay que tener cuidado. Hostia, pues. Vale. Ah, vale, digo, hostia, como no rebote no había visto el globo. Vale, tenemos el primero. Vale, suelta. Pasamos al siguiente, sube. Bájalo. Patadita. A ver. Bájame. A ver, con cuidado. Que también queremos los puntos, claro. No. A ver, déjate caer. Eso es. Vale, pues, no habrá aquí nada. No creo, porque no tiene mucho sentido que hubiera ahí algo. Bájame. Súbeme. Bájame. Y vaya, vaya, porque seguro que hay algo, ¿ves? Vale. Tenemos el segundo, estupendo. Hay que rescatarlos a todos e intentar conseguir la copa de oro, claro.
patadilla. Ahí arriba hay... se nota. Se nota que hay... el de otras veces. A ver, para girar ya así, ¿no? A ver, eso es. Espérate. Un segundito. A ver. No, no. Saltes. Uf, es que cualquiera se fía. Vale, déjate caer. Hay que hacerlo con mucha mesura. Para el otro lado. Uf. ¡Yuhu! Para el otro lado. Hostia, no, calla, que tengo que salir por algún lado. A ver. Ah, aquí. Ah, vale, entonces tengo que dejarme caer hacia acá. Y luego girarlo. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Eso es. Vale. ¿Es el rey o la reina? Creo que es el rey, ¿no? Hey. Eso del rey. Eso no quiere decir que nos hayamos dejado a la reina atrás. O sí. No lo sabremos. Voy a ir un poquito para atrás por si acaso. Porque me ha resultado raro. Entonces está mirando y por aquí no veo a rey. No, creo que la reina está más adelante, digo yo. Muy pronto para soltar al rey y a la reina a la vez. No, no, no creo. Si no, tendremos que revisar otra vez el nivel. Vale, me lo imaginaba. ¿Qué se podría pasar? Vale, hay que bajarlo para darme impulso y luego volver a subirlo, exactamente. Tercero. Vale, hostia, que te doy a ti. Nabo que levanto. Hostia, que te suelto a ti. A ver. Vale, no. Esa no es, esa no es la idea, ¿no? No, 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 no. Me lo paso. Vale, no quiero pasármelo. No sé para qué está este en realidad. ¿Cómo voy a llegar hasta él? Uf, cuidado. Es que es muy... muy justo, ¿eh? Es muy justito. Eso es. Vale, vale. A ver, vámonos para acá ahora. Hemos rescatado la primera parte. Vale, grabado. Ahora debajo. Vale, hostia, se le doy. Oh, parece que sí, es contrarreloj. Monedita. Coge la moneda. Coge la moneda, coño. Vale, muy bien. Por ello. Me bajo y no. Y no le doy. No pasa nada. Se repite, ya estuve esa parte. Vale, vamos a ver. Me quitas esto. Me quitas esto. Me quitas esto. ¡Oh, qué pincho! Me pones esto. Me cosquillas a este. Vale. Ups. No me acuerdo, pero antes, maldito hijo de perra. Era antes, ¿no? ¿Me tenía que cortar la cuerda o ahora? Era antes.
Claro, para que yo pueda llegar. Liberar a este. Vale, cosquilla de mientras que voy llegando. No, me lo paso. No, me lo he pasado. Mierda. Me voy a quedar sin lumis, ya verás. Suéltalo. Siento una responsabilidad de llevar todo esto detrás. No quiero dejar ni uno. Oh, mierda, no voy a llegar. No, ya llegaré. Ahí en la cuerda seguro que hay algo. Quiero la cuerda. Yo quiero la cuerda. Ah, pues no. No, 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 no hay nada. Vale, no, no hay nada porque era lo que supo. Se estaba... La pincha esa. Ah, vale, ya no es nada. Vale, 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 vale. Vamos. Sí, como no me conozco la fase, es lo que tiene. Muy bien, lo acabamos de matar. Lo acabamos de matar. Ah, me he pasado. Mierda. Joder, estoy muriendo mucho. Estoy muriendo bastante. No, no es que me guste eso, la verdad. Vamos, no tenemos que tocar la cuerda esta. Ah, no, quiero tu amor. Qué calor. Vale. No sé cómo voy de... No he superado esta fase, ¿no? Sí, okay, sí. Solo quedan ratillas. Vale. A correr, eso quiere decir que esto se va a caer en cualquier momento, ya verás. Estos son una especie de cocodrilos voladores raros. A correr. A lanzar puñetazos voladores, hostia, qué guapo, ¿no? Oh. ¡Oh, qué volador! De momento vamos bien. Lo único que es que me temo que me he dejado a la reina. La única que no veo. ¡Corre! ¡Oh, me caigo! Ya estuve muy por detrás, ¿eh? No, quiero una moneda. Eso es. Son copas. Me he dejado a la reina. Me he dejado a la reina. Tenemos que repetirnos. Me he dejado a la reina. No sé dónde. Es antes del rey, ¿eh? Me he dejado a la reina antes del rey. Lo tenemos que repetir, ¿eh? Me he dejado a la señora reina antes del rey. No sé dónde es. Dónde me la he dejado. Pero bueno, la copa de oro creo que me la llevo. Me llevo el rasca de la 11 también. Y los... 600 centazos, me llevo el oro. Lo que no sé es dónde coño estaba la reina. La reina tiene que estar antes que el rey, tiene que estar al principio. Como veis, hemos desbloqueado los 60, pero nos hemos dejado a la reina. Ha recibido mensajes en tu maleta. Ábrela con un triángulo para leer esos mensajes. Para ver qué has desbloqueado. Nada, me falta la reina. Bueno, tenemos un billete de la suerte. Lo vamos a rascar ahora mismo. No van a dar nómines. ¿500? Mierda de regalo. A ver, dame un segundito que refresco. Por ver más que nada. Bueno, nos queda muy poquito de aquí, como veis. El rescate de Elisa lo haremos
En el siguiente directo estoy haciendo esto porque ahora quiero ver cómo va la calidad, porque he refrescado Twitch. Tengo que rescatar a la reina, ¿eh? Si la reina no me da la copa, se me queda en bronce, eso me mola. Vamos a ir un momentito a la galería de héroes. ¿Cuántos es el siguiente? 40.000, tengo 35. Vale, estoy comprobando la conexión, así un poquito corriendo y parece que de momento va bien, ¿no? A ver, ¿qué más? Esto de rescate de estrella, nueva puerta desbloqueada, rescate de estrella. Vamos a ir a echar un vistazo, ¿qué puerta hemos desbloqueado? Ah, más adelante hay otro rescate de otra princesa, ¿no? Son como todas princesas, ¿no? Las princesas, hemos desbloqueado varias puertas. Incluso en Fiesta de Muertos, en toda la historia, pero todavía tenemos que seguir aquí, porque nos hemos dejado a la... Nos hemos dejado a la reina y eso no puede ser. Yo quiero el 100% de este sitio. Así que voy a por la reina. Así como lo digo. Voy a repetir otra vez el capitulito. Para ir a por la reina. Somos vosotros como lo veis. Pero yo quiero a la reina. Así que vamos a echar un vistazo muy bien. Todos estos lugares. Porque me la he tenido que dejar al principio. Obviamente por ahí no puedo ir porque hay fuego. Me lo habré dejado aquí arriba. Aquí arriba es imposible, ¿no? A ver, ¿puedo repetir? Iniciar secuencia. No, arriba no llego. ¿Dónde estará la reina de este lugar, tío? Aquí arriba parece que no había nada. Por aquí tampoco. Muy bien, yo. Anda que le pego un puñetazo o algo. Es que estoy mirando para todos los sitios para no dejarme a la reina otra vez. No me quiero dejar a la reina, como digo. Me la he dejado antes. Pero no sé en este mapa dónde está la reina. Tiene que estar antes que el rey, eso seguro. Por eso me ha extrañado antes que me saliera... Por aquí arriba no hay nada... Aquí está el primero de rescate. Coño, baja. Vale, los que salen en oro es porque ya los tenemos. Nos falta la reina. Como ya he dicho, ¿dónde estará mi reina? Ah, aquí estaba, hija de perra. Menos mal que me va a poder saltar aquí. Estaba aquí antes. Qué cabrona. Bueno, pues ya sabemos dónde está la que nos faltaba. Ahora hacer otra vez los puntitos y a conseguir el oro. No, muy fácil, rompecabezas. Facilísimo. A rescatar a nuestra reina. Vale. Pues ahora sí tenemos a todo, a toda la patrulla y lo único que necesitamos ahora son 600 puntos. Que bueno, no creo que nos vaya a costar mucho conseguir los 600 puntos. Si lo hemos hecho antes, solamente tenemos que repetir lo mismo y ya está. Y ahora ya me sé más o menos la fase, así que no tardaremos tanto en principio, ¿no? Bajamos, subimos. Y ahora vamos a rescatarlos porque aunque ya están rescatados, rescatarlos no dan lumbres. Obviamente nos interesa rescatarlos de nuevo. Para puntos. Pues es una pena que si no los rescatas a todos no te cuentan los. No te cuentan los lumis para el oro. O sea, eso sí que es un poco una pena, ¿no? Pero bueno. Cuidado, me salto antes de tiempo. Opa. A ver, para otro lado. Eso es. Ahí, ahí, ahí te quiero ver. Quieto. Vale. Rescatado. Perfecto.
unos 600 luminis, nos vamos. Coño, sácalo. Cosquillitas. No. Vale, casi me la pego. Vale, ahora sí. Punto a los puntos, ya sabéis, los puntos son muy importantes. Me voy para abajo. Ahora a correr. Cortamos. Cortamos. Apartamos. Nos matamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no he girado antes de tiempo? Vamos para abajo. A ver, esta parte ya me la doy. Apartamos. Apartamos. Giramos. Ahora. A ver, no nos perder ni uno. Eso es. Soditos para mí. ¡Ah! Me caigo. Por querer apurar para coger la cuerda. Siempre me pasa igual. Ahora. No, en un... Que eso es tan importante, lo necesito para los puntos. Si no, no lo repetiría. Joder, macho, es que tienes que apurar para coger la cuerda. No es ni normal lo que tienes que apurar. Si lo quieres hacer al 100%, claro, yo quiero, mientras que pueda. Lo voy a intentar hacer al 100%. Oh, no he cogido muchos lúmenes aquí, ¿eh? No. No, porque no coges el múltiplo. Que fallar en uno no es lo mismo que fallar en 5. Ah, no llego. Es que es una cosa que o te sale o te sale. Que tiene que salir el movimiento. No te sale hasta que salga. No, ¿ves? Cojo primero el segundo, no me vale. Es una cosa de paciencia. Nada, otra vez. Es que tener paciencia porque hay que saber dónde darle. Es un coñazo, pero es que es necesario. Lo digo. Nada, no llego. No lo hago aposta, ¿eh? Creedme que intento cuadrarlo, pero a veces no sale. Me tenía que haber dejado el último. Soy un cabezón, queréis cogerlos todos. Este es un momento atasco total, ¿eh? No, otra vez, el segundo, coño, coge el primero, me cago en la madre de la pared. Bueno, a ese que le follen. No repito más. Además, no es importante, yo creo. Antes aquí perdí. Sí, y aquí las he vuelto a perder. Ay. Vale, porque me he cogido una moneda. De aquí otra vez, no me jodas. Buah, chaval, con esto se puede hacer eterno. Se puede hacer eterno porque es que este punto es crucial. Recoger las monedas es crucial, si no, no voy a llegar a las 600 mínimo. Que no coge. Ahora. Sí, creo que al quemarte no lo coge. Vale, vale. No, da igual. Vale, pillamos. Vale, esto yo creo que ya es otra zona.
Ay, que me caigo. Vale, esto sí me acuerdo. Vale, me explota yo solo. Pero bueno, es desde aquí. Está mucho, mucho mejor. Allá mismo tenemos las 600 y podemos despreocuparnos. Pero es que necesito también ese Lumi, por eso. Me tenía que haber saltado desde aquí. Antes, exactamente. Hacerlo. Vale, 605. Ya con 605 me puedo despreocupar. Con 605 ya me da igual. Con 605 consigo el oro ya. Ya tengo el oro asegurado. Así que podemos decir que lo hemos completado, señores. 100% otro mapa. Porque ahora sí hemos cogido todos los lúmines. En la segunda pasada vamos a pillar 100%. Coño, que me mato. In the face. Toda la carita. Tenemos el guante. Guante mágico. Vale, ahora cogemos la última moneda y ya con toda la pasta nos podemos despedir ahora sí con el 100%. Ahora sí me he pillado a la reina, que estaba bien escondida la japuta, pero ya tenemos 670 lúmenes, por lo que tenemos el 100% de nuevo. De momento manteniendo ese 100%. Y ahora sí, 100% completadito. Tenemos el oro. Tenemos todos los lúmenes. Me como estresar a tu dragón, 100% completado. Y lo próximo que haremos es esto, ¿no? Esto será lo próximo. Carrera en las mazmorras. En las mazmorras será la próxima, la carrerita, para desbloquear este cuadro. Que solo tiene al rey, la reina y el rey supremo, el bufón, o yo qué sé. Creo que es más bien bufón, ¿no? Tiene un gorro como de bufón. Pero esta será la próxima. Hoy hemos hecho cómo estresar a tu dragón. Y la verdad que los dragones han salido. He dicho yo cocodrilos en vez de dragones. A ver, flipa. Cómo estresar a tu dragón. Se me ha ido completamente el título. Y es verdad que eran dragones. Un cocodrilo no escupe fuego. A día de hoy, que se sepa, ¿no? Muchísimas gracias a todos, nos vemos en un próximo vídeo directo o lo que sea, que lo paséis como siempre. Muy bien, nos vemos, chicos. Chaito.